Continuamos con Saber y Sabor. Habíamos terminado el bloque anterior cuando yo dije, se vamos a un corte. Tenés la palabra. ¿Dije bien o no, dije mal? No, por supuesto que no. Además, la mayoría de los hablantes que tienen un cierto nivel de educación, yo diría primaria de la antigua, sabe que no puede decir se, sino nos, ¿no? Y está muy claro. Entonces, en un ambiente incluso semiculto, no totalmente culto, queda mal. No es lo correcto ni lo adecuado. Me viene a la memoria un artículo muy interesante sobre el piropo. Y aquí en la mesa tenemos una mujer, una bella mujer. Vamos a ver qué opina de los piropos. Hubo una época donde el piropo, naturalmente el piropo, vamos a referirnos también para los más jóvenes, ¿no? El piropo es históricamente dirigirse a una mujer para decirle algo mientras camina por la calle generalmente, o por la vereda, quiero decir. Entonces, ahora hay una postura respecto del piropo de que puede resultar, sin duda, hay ocasiones en que resulta muy agresivo y ocasiones en que puede resultar un halago. Vamos a ver qué opina la dama sobre eso. Bueno, yo publiqué un artículo, Paco me cedió su espacio, sobre los piropos, en donde hablaba de los piropos que yo juntaba en la calle, los iba anotando. Y bueno, hice todo un registro de los tipos de piropos, pero después me di cuenta... ¿Cómo decía? No, perdón, ¿me puedes repetir el piropo? Claro, no. Sacaba el lápiz y el papel y el hombre si se quedaba mirando. No le entendí bien esa palabra, decía. Sí, repetíme. Y bueno, recolecté miles de piropos, que Paco me publicó algunos, que fueron titulados, todo, pero después lo vi como acoso y empezó a salir el tema del acoso desde esta juez de línea que fue acosada por un director técnico. Y Macri después salió diciendo una vulgaridad, para vos que decís que las malas palabras están bien, no están bien. Porque, yo no digo que están bien, al contrario. No, que están mal, pero digamos, no, en un ámbito, gracias, en un ámbito, periodístico, no podés decir una mala palabra, y él la dijo, o sea, bueno, según Paco no es mala palabra. No. Pero bueno, para mí sí. ¿Te puedes repetir? ¿Podemos contar cómo es? ¿Cómo? Una licencia. Culo. Bueno. No es mala palabra. Si en España decís culo, te dicen, si le decís que chico, te voy a pegar por la cola, que tiene cola el niño, te dicen, no. Claro. Culo, pues, hombre. Ajá. Bueno, eso no lo usaría. Ahora eso depende del lugar donde se use. Claro, no estamos también en España, porque también, apliquemos la misma regla o norma del contexto para la interpretación, ¿eh? Si no, me están cambiando los parámetros, claro. La unidad de medida es distinta acá. Totalmente. Allá. Entonces, no, para mí no es apropiado utilizarlo, y dijo que a las mujeres le venía bien si les decían así o no, que nos gustaba. Entonces surgió todo el tema del acoso, incluso la primera semana de abril estuvo la semana del acoso callejero, en donde se publicaban afiches donde a los hombres, las mujeres, le decían cosas que tenemos que soportar. Y bueno, entonces el piropo es lindo en la medida en que sean palabras elegantes para la mujer, pero que te lo diga alguien conocido, no un extraño en la calle. Como yo digo, los escupidos de los saldeños, así lo titulamos. Porque son dichos escondidos, secretos, como para que nadie lo escuche, como para que vos te lo lleves a tu casa y lo pensés, a esa ordinariez que te largaron. Y la mujer se va sintiendo acosada. Yo hay partes, calles que no paso porque sé que está ese tipo y sé que me va a piropear y me va a decir alguna vulgaridad, y yo no paso por esa calle. Entonces, cuando nos invitaron a Paco a un programa y nos tocó hablar, bueno, yo dije que él era un piropeador, no sé, ustedes después me dirán si son piropeadores o no. Pero me parece que para la mujer es un acoso totalmente, sí. Para mí ya perdió su valor en la actualidad de la palabra linda que recibía la mujer, agradable, y ahora traspasó, me parece que está en otro lado ahora. Llegó a la ordinariez, a la vulgaridad, que ya no es lindo, es agresivo. Y bueno, perturba sobre todo a las jovencitas, ¿no? A mí también me perturbó, yo no soy tan jovencita, pero bueno, también... Digo yo. Cuando uno habla y se expresa mal sin ser un piropo, sí, en cualquier ámbito, sí, puede resultar agresivo. Claro que sí. ¿Sí? Sí. Cuando uno habla y se expresa de tal porque o cual manera... Porque estás atacando la imagen vos estás de diciendo, la otra mujer. Bueno, en el caso de un piropo, pero sí, en una charla que no sea un piropo,
¿quién es el que determina el ámbito? La situación, el contexto. Bueno, pero digamos, es una cosa subjetiva, ¿no? También. Sí. Sí, una mesa de café puede ser muy informal, sí, y se puede decir cualquier cosa o no. Yo digo, más que el ámbito, depende de las personas. Sí. Para mí el contexto es el referente, lo que te marca... Bueno, hay gente que uno le dice desubicada porque no se adaptó al contexto, a la situación. Entonces, por ahí es la persona que no se puede adaptar al contexto. Yo siempre lo llevo al contexto, al que invita a la situación. Por ejemplo, ahora... en esta situación no daría para que yo largue una ordinariez, por ejemplo, porque el contexto me obliga a tener determinada conducta. Parte de la formación cultural de cada uno también, ¿no? Son los contenedores, digamos. Claro, claro, te pone los límites, me parece. ¿Sabes qué creo, Vicky? ¿Qué? Que cuando murió Jardín Florido... Jardín Florido. Murió el piropo, porque el piropo también es de modé, viene de otro tiempo. La maté porque era mía, porque era mía, ¿me entendés? Un poco el concepto del tango. Viene de otro entorno social, de otra valoración, de un papel de la mujer absolutamente distinto al de hoy, un concepto del machismo diferente. Hay piropos maravillosos, hay piropos preciosos. Creo que el piropeador es un poeta natural, interno, y la mujer es su fuente de inspiración. No soy piropeador. Su musa. Claro, su musa. No soy piropeador. Yo estoy de acuerdo es un tema de otro tiempo. Es de otro tiempo, sí, ¿no? Seguramente. Porque hoy, como todas las cosas, se desbocó, entró a la vulgaridad, se puso el blue jean, se sacó esa etiqueta que tuvo alguna vez, la calidad de manejarse un piropo elegante, un piropo bonito. Se cuenta, yo no lo viví, pero se cuenta que en Córdoba había algunas mujeres que pasaban donde estaba Jardín Florido, aquel viejo personaje que tal vez no te acuerdes, ni nunca le hayas escuchado hablar, pero los de Córdoba le cantaban un tema, ¿te acordás, Jardín Florido? Sí, sí. Era un gran viejo piropeador, muy elegante. ¿Y para qué pasaban las mujeres? Para probar la capacidad de imaginación que tenía Jardín Florido, porque nunca repetía el piropo. Era una maravilla. Entonces... no sé si alguien en Córdoba ha guardado los piropos y los decires de este hombre, porque realmente la musa, cuando él la veía, era como el poeta que entraba en un estado de éxtasis y generaba algo maravilloso que era el piropo. Y las mujeres pasaban para escuchar qué les decía. ¿Qué les decía? Pero no, siempre tenía un límite, es lo que hablábamos, Sergio, un límite, una calidad. Le daba dignidad a la mujer y le ponía en un papel que tiene que estar. Yo admirada, creo... venerada. Sí. No, ordinariedad. Ahora el piropo es la ordinariedad. Yo creo que hacemos mal en ponerle piropo a lo que es acoso. Para mí no tiene que ser piropo. Tiene que ser otro tipo de denominación lo que se le da. Antes también estaba la serenata como el piropo. Hoy prácticamente murió la serenata. Queda muy... Claro, van a dar una serenata, llaman al 911 y te llevan preso. Bueno, en México se utiliza mucho las serenatas. De hecho, yo recibí una cuando era el Día de los Enamorados. Estaba en Monterrey, recibí mis 9 mariachis cantando. ¿Te dieron? Sí, tuve mis 9 mariachis. Hermoso, totalmente romántico, solo que era de un amigo, no era nadie. Perdóname, tengo una pregunta yo antes que te la formule, Sergio. Sí. Las chicas de hoy... Sí. ¿No mirarían como una cursilada que vaya alguien a darle una serenata? En esta cultura. En esta cultura, sí, en este marco. Hablando de chiquilinas de 18, 19, 17. Sería extraño, pero en otro país como en México es totalmente normal. ¿Y acá? Acá no es normal. Y sin embargo fuimos serenateros por tradición, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora lo. Es más, no solo las mujeres, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta los 30 años recibía todos los 12 de diciembre un grupo de amigos, entre los que estaba Julio Reinaga, Ravito Rubén, cantaban las mañanitas. Betty Briones. No, cosas mexicanas, cosas nuestras. Y me daban a las 2, 3 de la mañana, además caían con un grupete más o menos 7, 8, 10 personas. No. Y bueno, yo recibía con mucho agrado esta serenata. Y obviamente, como correspondía, luego pasaban a mi casa, se armaba una gran guitarreada con las correspondientes bebidas y demás. Pero hombres y hombres. Sí, amigos y amigas, un grupo de hombres y mujeres. Y una mujer cuando recibe una serenata, ¿qué siente acá, en esta cultura? Mira, yo hace mucho que no doy una serenata. No, ¿pero has dado alguna vez una serenata? Sí, yo era de dar serenata, sí. ¿Sos piropeador, Sergio? Sí, pero yo piropeo sobre todo a las viejitas. Me encanta, a las mujeres muy mayores, me encanta piropearlas y les encanta recibir piropos. ¿Pero vos lo haces como para subirle la autoestima? ¿O qué?
Primero porque siento un gran cariño por la persona mayor. Ajá. Y un gran respeto, cosa que es raro en la cultura occidental. ¿Algún ejemplo, un piropo? ¿Eh? ¿Algún ejemplo de piropo que hayas dicho? Sí, a veces ayudar, por ejemplo, a una mujer a subir a un auto, sí, y decir, a mí siempre me toca ayudar a la mujer más bonita. Ah, bueno. Claro, precioso. Claro, simple. La mujer se va. ¿Y qué pasa si la señora se me está acosando? Bueno, triste, mira, que te lo diga. No te a propósito del acoso, les cuento, hace cuando vivía Marita Fortabat, estaba en París, sí, y un periodista argentino, en una comunicación telefónica, cuando recién salía en la Argentina este tema del acoso sexual, sí, sobre todo en ámbitos laborales, le hizo una pregunta a Marita, ¿y qué opinas vos, que sos una empresaria, una mujer además de la alta sociedad, qué opinas del acoso sexual? Ah, me parece algo hermoso. Ah. ¿Qué mujer se puede sentir más que la acosen? Dijo, como dijo Macri. Lo que dijo Macri. Sí, lo que dijo Macri. Bueno, entonces. No, pero pasa que Macri usó un vulgarismo ahí que... Pero no es lindo el acoso, la verdad. No, no es lindo. Cuando te lo hacen tu jefe, a mí, por ejemplo, si Paco me hizo un piropo, todo perfecto, porque hace años Vicky, que soy su cuando te alumna, quieren acosar, no necesitan del piropo ni la pavada. Lo que pasa es que hay el piropo está mal definido. Está mal definido. Está mal en definido, la actualidad, efectivamente. Porque... una cosa es agredir a una persona verbalmente con obscenidades y otra cosa es decir un piropo. Claro, un piropo es otra cosa, un piropo es otra cosa. A mí, perdónenme, yo no comparto. El piropo es algo elegante, fino, cuidado, que tiene una larga y profunda tradición de española. El piropo no es nuestro. No, y la serenata también. También. Son cosas que hemos heredado culturalmente, Sergio. Y a propósito, Sergio, las tunas, por ejemplo, españolas. Son una cosa maravillosa. Yo integré cuando era... ¿Tuviste una tuna? ¿Tuviste una tuna? Sí, ¿ibas con las tunas largas? Sí, eso sí, con las cintas colgadas en las capas. ¿Cuál es el espíritu de la tuna, entonces? Cuando una mujer va a cruzar la calle, por ejemplo, un miembro de la tuna se saca la capa, se la pone en el piso para que cruce, suba el cordón de la vereda.